Todos. Who are we? Vamos. What do we want? True love. Who are we? Team four. What do we want? True love. Where do we go? Channel two. Who are we? Team four. What do we want? True love. A cualquier ¡Eres sitio! ¡Eres el mejor y punto! ¿Cómo que nos creaste para existir? Eso no parece nada, ¿no? Con lo que estudiamos en ese cursillo, padre, que es la pureza sexual, podemos mantenerla, padre, con esta fuerza, padre. Y las cargas que tenemos, padre. Por favor, que los niños, que el mundo se lo conserve. Porque unos tienen que tener que mostrar de cuánto vale. Solo vosotros os ponéis los límites que tenéis. Cada uno de vosotros lo habéis conseguido. Habéis conseguido no, que nadie os diga lo contrario. Y podéis decirle a Dios que también lo habéis conseguido. Podéis decir con orgullo, ¿no?, que hoy empiezo de nuevo. Hoy me he librado de esa carga y te lo he demostrado. Decidlo con orgullo. Claro que sí, lo habéis conseguido. Algunos pensáis que no y lo hicisteis. Algunos pensasteis que lo ibas a hacer y lo hicisteis aún mejor. Con todo eso, felicidades.
This is a decision that I know full well I made. I remind myself as I'm walking up to your gate. Through the wire and diamonds I can see your shape. You're fumbling around with your keys. You say we can sit and stay, but I'm having trouble keeping up with your pleasantries. Don't you find them unsettling? Can we go? La esencia de este estándar es la pureza sexual absoluta. Ámala como tu hermana, porque solo amándola como tu hermana sabrás amar como marido, sabrás amar como esposa. De que debemos proteger nuestro amor. Siempre debemos proteger nuestro amor. Porque Dios quiere que sigas amando a esa persona. Ámala, ámala con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero no la ames. No la ames de la manera en que estás pensando. Vale. Lo que podéis decir con orgullo, yo hice lo que se me pidió, estoy orgulloso de ello y vengo a defender que es lo correcto. Tendréis tiene mucho más peso las palabras de alguien que se enorgullece de lo que ha hecho que las palabras de alguien que se arrepiente de lo que ha hecho. Vais a tener que sacrificar lo inimaginable a veces, ¿no? Os va a desgarrar a veces tanto por dentro que sentiréis que moriréis, ¿no? No va a ser fácil. Pero valdrá la pena echarle. Valdrá la pena. Pero si tuvieseis que confiar vuestra sexualidad a alguien, ¿a quién se la queréis confiar? ¿A alguien que venga arrepentido o a alguien que venga orgulloso de lo que ha hecho? Porque la gente se alimenta de la verdad. La gente al final quiere la verdad, quiere sentirse pura y quiere sentirse liado. Para que tú saques de entre esta gente a gente capaz de luchar, capaz de plantarle cara a la sociedad, Padre Celestial, capaz de estar por encima de lo que se supone que tenemos que hacer y superar las expectativas, Padre Celestial, que incluso nuestros padres tienen para nosotros. Dios, ¿sabes qué? Es muy difícil, pero por favor ayúdame, ayúdame porque no lo puedo conseguir sin ti. Si no pasas vergüenza delante de tus amigos, pasarás esa vergüenza delante de Dios y de tu familia. Porque si tú no le puedes decir a tu mujer, el primer beso que doy es para ti. Si tú no le puedes decir a tus hijos, haz como tu padre, que el primer beso lo dedicó a su mujer, pasarás vergüenza delante de tu padre. Si sigues caminando te vas a encontrar la luz y te vas a conformar con la oscuridad. Sigue adelante, y os aseguro. Seguro que valdrá la pena. El cursillo no acaba aquí. Es más, ahora es cuando viene lo difícil. Ojalá que con lo que han aprendido en el cursillo, con todas las victorias que han conseguido, puedan seguir adelante. Cuando vengan los momentos difíciles, tienen que recordar de lo que están orgullosos. Tienen que recordar lo que han conseguido aquí, lo que han conseguido en estos días. Y que cuando vengan los momentos difíciles, pueden seguir adelante. Y estoy seguro que con la ayuda de Dios, de los verdaderos padres, y de todos aquí en este cursillo, lo conseguirán. Seguro que lo conseguirán. Bueno, este es el final del vídeo. Mientras dejo los créditos, he hecho una sección que se llama lo que la cámara ha captado, ¿vale? Así que, bueno, espero que os guste. Bueno, aquí primero tenemos a Dani con una cara... Es un vídeo. Bueno, y aquí está Miguel intentando, pues, dar palmas en el... ¡No! ¡Chan! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, y como no, el vídeo de Nico cuando le hicieron la broma, buenísimo, vamos a verlo. ¡A dos, dos, tres! ¡No! ¡No!
hacer una canción, mira, a ver cómo quedaría. Estábamos dando los cacerolazos a tope, ¿vale? Y de repente va aquí un mini suelta esto. ¡Gracias! Vamos a escucharlo otra vez porque... ¡Gracias! ¡Gracias! En un momento dado alguien hace un ruido muy extraño. Mirad, escuchad. Vamos a oírlo otra vez. Gracias, amigos. ¿Qué querías cagar?